Buenas noches, un programa más de All Access, como todos los lunes y jueves a las 9 de la noche. Gracias a todos los que nos siguen a través de las plataformas de Facebook Live y también en YouTube. Hoy tenemos invitados especiales que nos van a estar platicando durante lo largo de este programa de sus competencias deportivas. Ya les diremos más adelante de quién se trata. Y mientras tanto, pues bueno, comentarles que Jason Anderson ganó la fecha del Supercross este pasado fin de semana. Y bueno, nosotros no nos hemos detenido con la información. El programa anterior, la semana pasada, estuvo la Ruta Barra de Motoclub TT, una aventura que estuvimos ahí viviendo con nuestros amigos del off-road. Y bueno, también el Japofest estuvo con nosotros aquí en el estudio, invitándonos a este próximo 1 de mayo que se va a celebrar este evento y a donde todos ustedes están participando. Mientras tanto, este fin de semana va a estar la Supercopa aquí en el Autódromo Guadalajara. Va a estar ahí y nosotros tenemos boletos cortesías para todos ustedes para que participen. Es este 24 de abril y a través del Facebook estaremos sorteando o regalando algunos boletos. Tan solo tienen que dejar su comentario en la publicación de la Supercopa, que en este caso es la carrera Chedraui. Obviamente un lugar de tienda de autoservicio reconocido aquí en Guadalajara es quien está presentando en esta ocasión esta gran carrera. Por ahí es la Chedraui Racing Cup, que es el gran premio Red Cola. Por ahí los goles son ahí facturados por el buen Abraham Angulo. Y bueno, este autódromo que está ahí en Adolf Horn, conocidísimo por todos ustedes, va a recibir esta categoría, esta carrera que va a tener varias modalidades, motociclismo, por supuesto, vehículos y también tractocamiones. Para toda la gente que quiere participar, por supuesto, puede acudir ahí, comprar su boleto en taquilla, pero si quieren ir totalmente gratis, pues All Access tiene las cortesías para ustedes. Tan solo dejen sus mensajes en la publicación que está bajito de este programa, para que lo vean, ahí lo participen en ellos. Y bueno, si hablamos de carreras, mi amiga Diana Román tiene hoy una notita especial por ahí, una biografía de Daniel Ricciardo, pero para todos los amantes de la velocidad y del cine también, por supuesto, Rápido y Furioso llega a su 10ª entrega y el día de ayer se lanzó oficialmente, ya que están trabajando, que están grabando, que están rodando esta película que llega ya a su 10ª entrega. Esta, pues ya es secuela, precuela, cuatricuela, quinticuela, ya llega y pues tiembla Rocky porque ya vamos por más. Y bueno, seguramente que toda la gente que, como dicen por ahí el meme, pues todos los que les gusta, pues se les va cayendo el pelo, ¿verdad? Entonces, pues a ver ahora qué sorpresas nos tienen aquí con los actores y las actrices que siempre nos entregan bastante adrenalina. Y si de adrenalina hablamos, por supuesto, con Polaris vamos a encontrar la mayor diversión, la mayor velocidad, el poder y por supuesto el confort con todos los vehículos, con toda la gama de vehículos que ellos ofrecen para los adultos, también para los chavos y también para toda la gente que le gusta trabajar con estos vehículos que ofrecen una gran capacidad, como lo es el Ranger, que bueno, pues ahí lo estamos viendo en pantalla, es para toda la familia, para ahora sí que chicos y grandes. Tiene capacidad para 2, 4 o hasta 5 pasajeros. Hay uno de 6 incluso, que es el de doble banca. Pero bueno, cómodamente 4 o 5 están bien. Y además tiene pues capacidades de arrastre, para capacidades de carga. Puedes cargar ahora sí que lo que se te ocurre ahí. Si estás trabajando en un rancho, en alguna empresa. Son vehículos también para seguridad, para trasladarse en muchísimos lugares en campo abierto. Y que bueno, pues, como ya lo dijimos, trasladar muchísimos productos o cosas ahí en su caja abatible, que es como una tipo pickup, y bueno, también puedes cargar con remolque. Y además están en las grandes rutas, por supuesto, ya platicaremos más adelante, pero en Mexiquillo VIP van a estar, seguramente en la Tarahumara VIP también van a estar, y bueno, en varios de los eventos en los que vamos a estar presentes. Le queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente de Nuevo León, de Santiago, en especial los Quad Riders que se vieron obligados a posponer el Norteñazo, esta ruta icónica de allá del noreste del país, debido a los incendios que están presentando desafortunadamente en su región, en los cuales algunos voluntarios se han prestado a subir a brigadistas, a bomberos en sus vehículos todoterreno para acceder más fácil a llegar a las zonas que se están incendiando. Y pues bueno, lamentamos esta situación, esperamos que todos estén bien por allá y que la sierra pues caiga poquita más agua para que se salve por ahí algo de nuestro territorio que nos gusta jugar. Bueno, vamos a ver sin más preámbulos la nota que Diana Román nos tiene sobre Daniel Ricciardo.
El día de hoy conoceremos a fondo a uno de los pilotos más carismáticos y populares de la Fórmula 1, Daniel Ricciardo. Este australiano de origen italiano nació en una ciudad llamada Perth, un primero de julio de 1989. Su padre, Giuseppe, un apasionado por la velocidad, gustaba de ir a correr en las pistas. Daniel comenzó a seguir su camino a los 9 años, cuando inició en el mundo del karting como miembro del Tiger Kart Club. En el 2005, participó en el campeonato de Fórmula Ford de Australia Occidental. Posteriormente, incursionó en la Fórmula BMW para después ascender en la Eurocup Fórmula Renault 2.0 en el 2008, donde se convirtió en subcampeón. En ese mismo año, Ricciardo se proclamó campeón de la Fórmula Renault 2.0 WS. En el 2009, el piloto australiano logró vencer en la Fórmula 3 británica, por lo que fue invitado a participar en la Fórmula Renault 3.5. El 2009 fue un año fundamental para la carrera del piloto, ya que fue convocado por el equipo de Red Bull para realizar algunas pruebas al final de la temporada en Jerez. En el 2010, logró el subcampeonato en la Fórmula Renault 3.5. En el 2011, se convierte en piloto de reserva y de pruebas de la escudería Toro Rosso e inicia su trayectoria en Fórmula 1 al sustituir a Narain Kartikeyan en el equipo español HRT. En el 2012 comienza en Toro Rosso como piloto oficial por 2 temporadas. En el 2014 inicia su travesía en el equipo Red Bull al lado de Sebastián Vettel y Max Verstappen. En el 2019 emigra a la escudería Renault y en el 2021 da inicio a un nuevo ciclo en McLaren. Con tan solo 32 años de edad, Daniel Ricciardo ha logrado sumar 3 poles, 32 podios y 8 victorias, además de haber conseguido convertirse en uno de los pilotos más queridos en todo el mundo gracias a su gran carisma y enorme sonrisa que presume en cada competición. Para All Access, Diana Román.
Santos Seafood, somos una empresa líder en la distribución de pescados y mariscos. Más de 30 años de experiencia nos han posicionado con gran prestigio alrededor de toda la República Mexicana. La calidad y frescura de nuestros productos del mar nos distinguen. Somos especialistas en la comercialización de camarón. Tenemos venta de mayoreo y medio mayoreo. Contamos con envíos a toda la República. En Santos Seafood, los esperamos. Ya están aquí en All Access, en los estudios de All 100 Pro, nuestros invitados del BMX Jalisco. Y bueno, primero las damas. Aquí nos están acompañando las señoritas, que hacen sudar a más de uno de los muchachos cuando entrenan juntos, porque le dan con todo. Están aquí muy penosas, que ni siquiera las reconozco cuando están pedaleando. Y bueno, los voy a presentar. Allá está Katia, acá está Nicole, y aquí está Lía, que nos va a platicar cuánto tiempo tiene ya participando en el BMX. Es de las más recientes que están participando, pero ya le está dando también bastante chido. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pegadito tu micrófono para que te escuchen. Uh-huh. ¿Te llamas? Me llamo Lía Navarro. ¿Y estás en el equipo? De Thunder Eagles. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el bicicross? Como un año y medio. Poquito. Uh-huh. Y sin embargo ya te estás metiendo acá con las chavas que tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Sí. Ya la estás asustando. Sí. Oye, por ahí también está tu hermano ahí entrenando contigo, generalmente. Sí. Que vino aquí, ahorita lo vamos a conocer. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué entraron ustedes al bicicross? ¿O por qué les gustó estar en esta modalidad? Pues fue porque mi papá antes corría aquí en el BMX y nos metió para ver si nos gustaba y pues ya estamos aquí. Y sí te gustó. ¿Practicabas algún otro deporte antes? No. Bueno, sí, taekwondo. Taekwondo, ya, es para allá, porque no había unos caratazos. Saludos al maestro aquí que tenemos de vecino, que siempre da caratazos. Oye, entonces, pues dominaste el taekwondo, cinta negra y todo. No. ¿No? Entonces, preferiste el bicicross. Y te ha gustado bastante. Sí. Oye, también tu papá le da, ¿no? De repente. Sí. Y los acompaña siempre a todas las carreras. Sí. Súper activo. Uh-huh. Oye, acaban de ir a Monterrey, ¿te tocó ir también? No. ¿No fuiste? No. ¿No fuiste requerida? A ver, vamos a hablar con el coach porque algo está pasando. Bueno, obviamente tu categoría y también tu nivel, pues tu edad en este caso, no sé qué edad. Bueno, ahorita nos va a platicar también Gabriel de qué edades fueron, pero bueno, fueron al selectivo de Nuevo León. Y bueno, bienvenida a All Access, cuando guste esta es tu casa y pues ahí vamos a estar siguiendo tu carrera deportiva también ahí en la pista. Muchas gracias. Y bueno, por allá está Katia Ramírez, de la gran familia de Ramírez, que son muchos, pero ya eres la única que está activa en el bicicross. Única y original. Diego, ya, nada. No, ya, no quiso. Tu otra hermana y bueno, todavía tienen un bebé que ya... Ya va que vuela también para participar, ¿no? Le está agarrando el gusto. Ah, eso está. El Diego es bien vago, ese no lo contienen con nada. Pero tú sí te enfocaste súper bien en el bicicross. Pero dinos con palabras, sí. Pues sí, voy progresando en 6 años. Oye, aparte de tu familia que pues siempre los ha apoyado, y tu papá, tu mamá, sus hermanos, pues ya la familia del BMX también, pues ya es parte, ¿no? O sea, es parte de eso. El otro día te festejaron tu cumpleaños ahí, sí, con pastel, mordida y todo. Se mancharon, la verdad. No, te pero manchaste sí. Tú, pero de pastel todo de betún. No. Bueno, pero sí, ya son parte de... Es como mi segunda familia, vamos. Oye, pues ahí te la pasas entrenando en el San Rafa. Sí. ¿Entrenas martes y jueves en San Rafa? Sí, y lunes, miércoles y viernes en CODE. En el CODE. ¿Y ya estás entrando también al velo o no? Ahí voy entrándole poquito. ¿Ya participaste en estos días, no? ¿O no? Sí. ¿Qué tal te fue? Digo, para toda la gente que nos está viendo, ellas participan en el bicicross, pero también están en el velódromo con las bicis de pista, ¿no? Entonces ya está por ahí. Como le decimos siempre allá al coach, que acá el bicicross pues genera talentos y luego ya se van también allá a seguir carrera, ¿no? Deportiva. ¿Qué te gusta más, el velo o el bicicross? No, BMX. Eso. Lo mejor.
Diferente, ¿no? Sí, bastante. Este... Como que el velo es muy aburrido. Que no te escuchen por allá en el code, porque si no... Pero pues vamos bien, apenas le estoy agarrando el gusto. Oye, también grandes ciclistas que han salido allá, Jessica Salazar, también Marijo Vizcaíno por ahí, ha estado en el BMX y está por allá también. Y bueno, otras riders que también han estado probando suerte allá y les ha ido muy bien, ¿no? Pues sí, pero creo que el BMX es lo mío, no la pista. Eso. Y te vemos entrenando siempre muy concentrada, de repente ahí con los compañeros, conviviendo, ahí el coach las trae bien cortitas, que se apliquen. Y ya después de la atención, hasta te das unas vueltas más para divertirte, ¿no? Pues sí, para aprender cosas nuevas, practicar. Excelente. Ahí traes el jersey de Jalisco bien puesto y te tocó a ti sí ir a Nuevo León el días pasados. Sí. ¿Cómo te fue por allá? Pues bien, quedé en primer lugar, pero nada más éramos dos. Modestamente. Ah, pues si hubieran echado un volado mejor, a ver quién ganaba. No más. Pero bueno, lo importante es clasificar, porque a final de cuentas habrá estados que no tienen ni riders o que ni siquiera pues pueden llegar a esa calificación, ¿no? Entonces pues te fue bien y te trajiste pues a final de cuentas el primer lugar y pues tu lugar para participar en la siguiente competencia, ¿no? Pues sí, hay que arriesgar ahora sí todo en la Olimpiada. Así es, correcto, porque de ahí, pues bueno, también se van a los eventos internacionales tarde o temprano, ¿no? En el estatal, que acaba de pasar también la segunda fecha, ¿cómo te ha ido en la primera y segunda fecha? ¿En la segunda te tocó participar o no? ¿Estaban aquí o no estaban aquí? Fue en Aguascalientes, ¿no? No, aquí en el San Rafa. No estaban, ¿verdad? Fue cuando se cruzó fecha y se fueron a Aguascalientes. Pero en la primera sí estuviste y te diste acá unos trences con Nicole y con las chavas, que son pues de otra categoría también, ¿no? Pues me juntaron con la categoría de Abby también, pero quedé en segundo, me ganó Nicole. ¿Te ganó quién? Nicole. Nicole, acá está, mira, calladita, calladita. Pero bueno, también participar con otras chavas de otra categoría de mayor edad y también de mayor experiencia, pues creo que también es bueno, ¿no? Sí, pues te da como ejemplo para seguir entrenando y poder alcanzarla. Excelente, pues bueno, ya que estamos hablando de Nicole, le vamos a pasar el micrófono, porque acá está, y esperamos que su mamá nos esté viendo, porque ahí nos las encontramos en los grandes eventos también de automovilismo y demás. Y bueno, también Nicole viene de familia que trae, pues ahora sí que gasolina en las venas, llantas y demás, ahí pues ella, sus hermanos también habían estado participando en el BMX, y al igual que Katia, pues ahora ella es la que está destacando ahí en la modalidad, ¿no? Saludos a tus hermanos. Saludos. Saludos a todos. Oye, te vemos en la pista y pues pareciera que fuera fácil, ¿no? Pero ya tienes también pues varios años participando. ¿Cuántos? Llevo así bien 6, ya los otros eran porque no me interesaba. Sí, ibas y pues ibas con tus hermanos y eso y ya después te fue gustando más a ti. Sí. O sea, casi desde que iba así, apenas empezando a caminar, ya estaba casi subiéndose a las bicis. ¿Qué experiencias te ha dejado? Por ejemplo, tú has viajado no solo aquí a nivel nacional, sino que ya también en eventos internacionales. Acabas de ir a una carrera en Estados Unidos. Pues me deja como unas experiencias buenas porque pues he corrido con niveles más altos que los que hay aquí y siento que he mejorado más cuando salgo. ¿Qué has visto de diferente? Porque a final de cuentas muy pocos a lo mejor tienen la oportunidad de ir de las carreras de aquí a las carreras de allá. Platícanos qué pudieras tú decir, sabes que yo vi esto en Estados Unidos que en México no hay o que me gustaría que fuera, ¿no? Todo. Totalmente. La pista. La pista, los narradores. ¡Ah! No se lo mandaron a decir. También. Pero pues hablan en inglés, ni les entiendes. Pero se nota. Ah, bueno. También, pues el nivel. Las bicis. Las bicis. Todo, el equipo. Todo. Nada, nomás tantito. Pero bueno, eso te motiva también a ser mejor, a compartir con tus compañeros conocimientos y pues ir subiendo el nivel, ¿no? Sí. ¿Tú estás en el equipo? Red Devils. Eso, es para que acá TV Tejano, que está filtrando información, pues
se vaya ahí con el gol. Se lo cobramos ahorita, ¿no, Abraham? Nicole, tu familia pues ha sido importante. Tu mamá siempre está ahí pendiente, principalmente ella ahí, incluso hasta apoya en las carreras, ¿no? A organizar. Sí, y ella es la que me apoya en este deporte. Mándale un saludo o algo. Hola, mamá. Hola. Hola, mamá. Gracias, gracias, gracias por participar, mamá. Saludos a la señora Blanca y a la mamá de todas ellas, a los papás que también siempre están ahí pendientes, pues de que vayan creciendo y al final de cuentas también la convivencia, ¿no? Con los compañeros, con la gente del CODE, porque tienen ustedes un gran respaldo, no solo con el coach, sino también tienen psicólogos, terapeutas, físicos y demás, ¿no? Sí, hay más equipos detrás de Gabriel. Mucha gente. Oye, y por ahí acabas de ir también a Nuevo León. Sí. ¿Cómo te fue? Bien, que en primer lugar de mi categoría. Excelente, pues no podemos esperar menos de Nicole. A ver, ¿qué dice allá el Marco? ¿Qué dice? Bueno, pues estamos aquí en All Access y ya son las chavas súper penosas, la verdad que irreconocibles. Si las vieran en la pista sería otra cosa. Los invitamos, por cierto, podemos anunciar fecha, 15 de mayo. Al próximo bicicross estatal en la pista San Rafael, es la tercera fecha. Y bueno, ahí los esperamos para que vayan a ver a estas chavas tan penosas, ver competir en la pista y pues darse con todo, ¿no? Sí, ahí los esperamos. Aparte, amigas, ¿no? Entre todos ustedes. Sí, súper amigas, así, uña y mugre. Mi buen Abraham me está recordando que vamos a mandar a un corte comercial y vamos a continuar con más invitados que están aquí. Despídete, por favor, ahí de todo nuestro público. Ahí los esperamos en el Parque San Rafael y gracias. El día 15 de mayo la carrera y también invítalos a que vayan a las clases, pues, ¿no? De que están ahí con el coach. Estamos de el martes y jueves de 4 a 7. En el Parque San Rafael. Para quien quiera participar, las chavas. Totalmente invitados. Sábado, si a don Gabriel les dan ganas de levantarse y abrirnos, que siempre pasa y a las 4 en punto está la pista lista. Aparte estudian las muchachas, obviamente, son responsables, sacan puras buenas calificaciones. Y mándale saludos a quien quiera. Pues saludos y aquí los esperamos en la pista San Rafael para que vengan y disfruten de todas las carreras. Saludos a Lepi, sale. Vámonos a corte comercial. Les has enseñado a tus hijos la magia del mundo real y comienzan a entenderlo. Ahora es el momento de que sientan el poder de ver ese mundo desde el asiento del conductor. Aquí afuera les encantará cada segundo que pasen aprendiendo a ser líderes. Obtendrán más de la libertad que desean y comenzarán a aceptar la responsabilidad que la hace posible. Tomar el volante les ayudará a crecer y a divertirse muchísimo mientras lo hacen. Esa es la idea detrás del Racer 200 EFI completamente nuevo. Es la mejor manera de ayudar a tus hijos a perfeccionar sus habilidades en el patio trasero y desarrollar su confianza en el mundo exterior. El Racer 200 viene equipado de fábrica con la máxima tecnología en seguridad y enseñanza que puedes administrar con tu teléfono celular. Tú controlas qué tan lejos y qué tan rápido van. Y tienes la tranquilidad de saber que siempre tendrán sus cascos puestos.
No importa qué tan rápido estén creciendo tus hijos, el Racer 200 está diseñado para crecer con ellos. El volante se inclina hacia arriba a medida que crecen y el asiento se desliza hacia atrás para cuando sus piernas se estiren. A medida que aumentan sus habilidades, el Racer 200 cuenta con el desempeño y la capacidad de mantenerlos esperando con ansias las rutas familiares en los senderos por varios años. Has iniciado a tus hijos en una vida de aventuras. Ve lo rápido que crecen al volante del completamente nuevo Racer 200 EFI. Polaris. Think outside. Hola, AXA Racing Team. Todo lo relacionado con el deporte motor, automovilismo, motociclismo, todoterreno, modificaciones, eventos, reportajes especiales y excelentes coberturas. Las citas son los lunes y jueves a las 9 de la noche en vivo a través de nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube. Síguenos y disfruta de un gran entretenimiento. En All Access RT, juntos seguimos marcando el camino. Tenemos una gran información para nuestros amigos mayoristas que tienen negocios de car audio e instalación de productos de alta calidad. En Ricalfa Automotriz encontrarás las mejores marcas del mercado con excelente precio de mayoreo. En alarmas, GPS, luces LED, estéreos, bocinas, amplificadores, bajos, cámaras de reversa, insonorizante para audio y muchos productos más. Somos distribuidores oficiales de la marca Carbon Audio en el estado de Jalisco. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla y en todas nuestras redes sociales. Ricalfa Automotriz, la mejor opción para tu inversión. De regreso con la gente del BMX y aquí están los gemelos Bustos y el buen Ferdi. A quien les quiero recomendar que vayan y visiten a Sticker Eloy porque les van a personalizar su casco, su bici, les pueden hacer jerseys de su equipo, pueden hacer muchísimas cosas ahí con nuestros amigos de Sticker Eloy, en donde van a encontrar todas las soluciones gráficas a su alcance, tanto para bicis, para motos, para carros, para vehículos off-road, para motos de trabajo, por ejemplo, para vehículos tuning, tienen wraps, tienen muchísimas cosas para los vehículos Racer también. Ahí hacen el forrado con el diseño que se te ocurra. Tienen la mejor calidad en stickers, tanto en lo que es impresión, como lo que es el laminado, como también en el adhesivo. Ahí motos deportivas, motos urbanas, todo lo que se les ocurra ahí se lo pueden hacer. Y también todo lo que se les ocurra en textiles, suéteres, una cobija, una manta con su cara, una toalla, lo que quieran. También, por supuesto, gorras, playeras para los clubes, de motos, de bicis, de autos, pues ahí con el buen Sticker Eloy lo van a encontrar. Y no se pierdan, pronto vamos a presentar el Commander rotulado, brandeado por Sticker Eloy, para que lo conozcan. Y bueno, ya estamos ahora sí con Jesús. Micrófono arriba, por favor. Jesús, por ahí también de los gemelos Bustos, acá está Felipe, Jesús. Y bueno, también por ahí ya regresó buen Ángel, también ya está de regreso en el BMX después de un periodo que le había dado flojerilla, ¿no? Sí, ya empezó a darle la bici. Ya está, y también el buen Santino que está duro y duro. Sí, desde chiquito ya dándole. Buena escuela que tiene ahí con sus hermanos mayores ahí, que ya tienen, pues ya cuántos años ahí participando. Como seis, siete, desde que me acuerdo ya están ahí estos chavos brincándole. Ya medio se están enseñando, ¿no? ¿A qué? Pues a darle la bici. Sí. Ya me están enseñando. Y también ahí participaron allá en Nuevo León, fueron al selectivo. Sí, fuimos. ¿Cómo les fue? Yo quedé primero. ¿Primero? ¿Segundo? Sí, clasificados. Eso, clasificados los dos muchachos. Y bueno, también creo que ya están participando en velo. Nada más yo. ¿Nada más tú? Sí. ¿Por qué o qué? No sé. ¿Te gustó? ¿Te invitaron? Me invitaron y pues yo acepté y fui. Voy a participar ya en el velo, se están llevando todos los muchachos del BMX, pero ¿qué? También la pregunta obligada, ¿qué te gusta más? BMX. BMX, pero apenas le estás agarrando al velo también. Sí, pero también no me llama tanto la atención el velódromo. Es diferente, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta más del BMX? Pues divertirte, por ejemplo, volar y te diviertes más que el velódromo. Para volar mejoraste piloto de avión. No, pues está chido, ¿no? Ahí que a final de cuentas ya están dominando cada vez más rampas y... Y pues no cualquiera se avienta también a volar, ¿no? Sí, no todos. Oye, ¿qué te dicen en la escuela cuando les platicas? Ah, sí, corro en el BMX y eso.
no te da miedo, me dicen. Y yo también me dicen, yo quisiera ser así. Invítalos a que vayan. Pues sí, ahí en el Parque San Rafael, cuando quieran. Ahí está, martes y jueves con el coach Gabriel, de 4 a 7. Sí, de 4 a 7, martes y jueves. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la segunda fecha del San Rafa. Ahí algo de los entrenamientos, algo ahí de los riders ahí volando. No sé si sea el Gael, el otro ya pensé que era el Gael y era don Jorge. Y y el buen tocayo Arturo también brincando por ahí. En las carreras, bueno, la primera fecha sí estuvieron presentes, ¿no? Sí, la primera sí fuimos. ¿Y cómo quedaron ahí en posición? En la segunda no estuvieron, pero en la primera tampoco. Ah, cierto, no estamos. Estábamos de viaje. Ah, andaban de vacaciones porque, pues, déjenme decirles que a la familia Bustos le gusta muchísimo andar en la playa y en donde hay agua, ¿no? Sí, nos gusta mucho salir de viaje. Mandarle saludos a la señora Marta, que también siempre está ahí cuidándolos, ¿no? Sí, mi mamá que ya nos trae de aquí para allá, para los entrenamientos. También en la escuela los trae en friega, ¿no? Sí. Oye, y también a Bustos papá, también ahí, que pues no me invita a las carnes asadas cuando no avisa con tiempo, pero pues ahí está siempre también al pendiente de ustedes, ¿no? Sí, ahí está los fines de semana haciendo las carnes asadas en el parque. No, me habían dicho, ya voy a estar ahí los sábados también presente para a ver si me toca. Por ahí estamos viendo las carreras. ¿Ese eras tú, Ferdi? No. No, tú eres del equipo Thunder Eagles. Micro, por favor. Sí, platícanos. Soy del Thunder. Chico, bueno. Thunder Eagles, llegando y a las ligas mayores. Algo así. Ya estás ahí, también al igual que tu hermana Lía, como más o menos un año y medio. Un año y cuarto, más o menos. Más o menos. Y bueno, a final de cuentas su papá los invitó porque él participaba ya en el BMX. Pero a veces no nos gusta lo que hacen los papás. ¿A ustedes sí les gustó? Pues sí, como que le empezamos a agarrar el gusto. Oye, por ahí estamos viendo, pues en este caso la categoría Strider ahí, los chavos dándole. Y bueno, la emoción al arrancadero, o sea, siempre el arrancadero, el primer paso, pues ahora sí que es dominar la tabla, ¿no? El equilibrio. Pues sí, más que nada también la primera recta, el arranque y la forma en la que la tomas en ciertas ocasiones puede definir tu carrera. De ahí es donde parte todo, ¿no? Pero primero el arrancadero porque pues lleva su cierto tiempo aprender no solo el equilibrio y la técnica, sino también pues el momento exacto del arranque, ¿no? Pues sí. Pues sí, acá nos lo están distrayendo los muchachos, ahorita van a pasar ahí para que vean lo que se siente. Y platícanos, ¿qué experiencia te ha dejado pues el BMX, ¿no? ¿Caídas? Uf. Pues. De rigor. Ya es como lo mío caerme. ¿Ya es lo tuyo? No, ¿qué pasó? Pues es parte de, pero tampoco hay que hacer tanto, ¿no? Sin lastimarse es lo bueno, ¿no? Pues sí, es suerte cuando te caes y no te raspas o te rompes algo. Importantísimo el equipo completo, ¿no? O sea, tu casco, tu buen casco y obviamente pues la ropa adecuada, guantes y demás, ¿no? Sí, también rodilleras y coderas y si es posible un peto, pues para mayor protección. Ay, todo eso se usa, yo ni sabía, oye, me estoy enterando. No, pero sí hay que cuidarse y sobre todo a la gente que va empezando, ¿no? ¿Qué le recomendarías a las chavas y los chavos o niños que pues les interesa ir al bicicross? Pues primero que nada consigan el gusto de darle. En segundo, pues siempre el equipo completo. No vaya a ser que en una caída y adiós alguna lesión mayor, ¿no? Actividad cotidiana, por ejemplo, caminar se te puede ir por no usar equipo. Y tercero, también muy importante, no se droguen. Un saludo. Un saludo a toda la gente, 420 por cierto, pura gente sana en el BMX, pero bueno, aquí están los chavos del BMX, ¿tú participas en la categoría? 15 y 16. ¿Y ustedes? 13 y 14. 13 y 14, pues ahí van dándose con todo y pues bueno, aquí estamos viendo la pista de San Rafael. ¿Qué le quieren decir a don Gabriel que siempre tiene la pista lista? Que gracias porque a comparación de los precios que cobran en otros países de otros lados, por ejemplo Estados Unidos, es muy diferente lo que él cobra a lo que cobran aquí. Ay, hay que cobrar en dólares, don Gabriel, es un buen tip. ¿Ha sido de competencia en Estados Unidos? No, pero lo que nos platican. ¿Sabe? Sí, los que nos platican. Sí, pues es que ya nos dijeron acá las muchachas, Nicole, atleta internacional de aquí de Jalisco,
que pues bueno, es otro nivel a final de cuentas, pero la pista siempre está así como mesa de billar, ¿no? Siempre cuidadísima. Cuidadísima. Y por ahí platícanos, ¿cómo se sienten ustedes cuando están entrenando? O sea, porque luego los veo que nomás están cotorreando, ni se aplican ni nada, luego los regañan, ¿no? Sí, sí, es como muy, muy desestresante ir a darle y desestresarte en la pista. ¿Qué estrés va a tener este muchacho, don Gabriel? Óigalo. Pero sí está padre, ¿no? Porque pues vas, te cansas, ya llegas a tu casa con ganas de bañarte, ya sí, dormirte. Y bañar. Y al día siguiente ya, pues a la escuelita, ¿no? Y de otra, ¿no? Sí. ¿Qué tal, cómo van en la escuela? Bien. Por ahí nos están diciendo que, nos están preguntando que si tienen novia. No. No. ¿No? No había novio, nada, ¿verdad? Ah, bueno, estamos bien. Estamos bien. Bueno, antes de irnos a un corte comercial y de despedir aquí a los chavos, a los juveniles, quiero recordarles que Quiniela Sport MX, en donde, por cierto, ya me gané las coquitas, estuve así a nada, nada, gracias Rayados, del premio mayor, pero bueno, ahí recordarles que por solo 20 pesos pueden participar ustedes y tenemos, no, pero tenemos regalos, tres cortesías dobles, así que tres ganadores, seis quinielas, para que dejen su mensaje también y pues participen cortesía de All Access en esta quiniela Sport MX, y para toda la gente que quiere también o que ya están bien enganchados con esto y que ya han ganado, pues ahí está para que contacten por medio de WhatsApp a los de Quiniela Sport MX. Y bueno, antes de corte comercial, palabras de despedida, saludos a alguien, a un amigo, una amiga, algo. Saludos a mi mamá que me está viendo y a todas las mamás del BMX. Eso, que siempre están ahí presentes. Saludos a mi papá. Saludos al jefe. Y saludos a pues también a mis papás que nos estarán viendo. Y también siempre están ahí presentes, ¿no? Acompañándolos en los entrenamientos, en las carreras, nunca cuando faltan. Salen. Por cierto, nos dicen que Fresnillo va a ser la siguiente etapa, que es la tercera, de la promotora BMX, que es un serial nacional, el 7 y 8. 7 y 8 de mayo, ya en la pista La Minera, para que no se la pierdan. Toda la gente del BMX pues va a estar ahí participando, seguramente una gran delegación de Jalisco y de otros estados, y bueno, toda la gente que le interesa al BMX en Fresnillo puedan también ir a ver estas carreras y pues bueno, conocer a los riders y las chavas de aquí de Jalisco y de otros estados. Vamos a un corte comercial, mi buen Abraham, gracias muchachos por acompañarnos. Sea que estés conduciendo solo o de ruta con tus amigos, no hay nada mejor que agarrar la vida por los cuernos y ver hasta dónde puedes llegar. Presentamos Polaris Sportsman con Ride Command, el sistema de navegación y comunicación más avanzados jamás integrados en una ATV. Ride Command es una tecnología inteligente que eleva la experiencia de manejo para que puedas explorar como nunca antes.
te permite trazar rutas, establecer puntos de referencia y compartirlo todo con tus amigos antes de salir de casa. En el sendero es fácil ver tu ubicación de un vistazo y en movimiento. No es necesario detenerte y sacar tu celular o incluso tener señal para saber exactamente dónde te encuentras y hacia dónde te diriges. Ride Command es lo suficientemente inteligente como para identificar la ubicación de tus amigos, para que puedan separarse en el camino y explorarlo cada uno por su cuenta. Luego utiliza la función de rastreo de grupo en tiempo real para volver a reunirlos a todos fácilmente. Presentamos los nuevos Sportsman 570 y XP1000 Ride Command Editions, cargados con la máxima tecnología y mejoras premium en desempeño. Estas máquinas de senderos te proporcionan la confianza y la capacidad de explorar cada centímetro de la naturaleza. Polaris, Think Outside. Bienvenidos a Santos Seafood. Yo soy Tania, ella es... Yo soy Celia. Lo que se puede encontrar aquí con nosotros es camarón seco, pulpo, calamar, medallones de atún, sazonadores, mantequillas. Y pueden estar seguros que el mejor marisco lo van a encontrar aquí en Santos Seafood. Nos encontramos nosotros en Avenida Prolongación Pino Suárez 550, de lunes a viernes de 4 de la mañana a 3 de la tarde y domingos de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Los esperamos, estamos para servirles. De regreso, yo le voy a hacer los micrófonos aquí al buen Marco y Gael. Platican ustedes. Ah, pues, ¿qué quieres que le platique? ¿Cómo les fue en Monterrey, mi buen Gael? Pues muy bien, yo quedé en primer lugar. Así, nomás, tantito. Sí, nomás acércale más, a ver. Más cerquita. Modesto, modestia aparte, ¿no? Humilde el muchacho. Oye, mi buen Gael, ¿cuántos años tienes ya en el BMX? Pues. Empecé como desde los 3 años, pero ya. Pues dejaba un ratito, años, dejaba ratito. Y esta última vez dejé 2 años y volví en 2022. Pero ahora ya estás bien aplicado, ¿no? Sí, ya, otra vez ya. Porque bueno, de repente ahí te vemos que dominas, pues se te da muy bien eso de andar en la bici y volar y demás. Pero de repente como que te aburres o qué onda.
Sí, como que no me gusta tanto como competir y eso, la presión. Pero pues... La presión de mi jefe, di. Sí. Oye, su papá, el buen tocayo Arturo, que no pasó aquí al frente de cámara, se nos escondió. También, pues un piloto de motos, de bicis, con gran talento, ¿no? A pesar de sus 65 años que tiene ya más o menos, ¿no? 46. Oye, pero siempre lo hemos visto él, desde que me acuerdo, pues arriba de la moto, de pista, sí, de motocross y todo. Y este es algo que se hereda también a final de cuentas, ¿no? Sí. Y lo chido que pues le puedes dar, ahora sí que con él, literal, ¿no? Sí, entrenamos juntos. Sí, sí te gana, ¿no? No. ¿No? Ah. Yo creo que sí, yo creo que un día hay que hacer una pues sí andamos un mano a mano, Gabriel, ¿o qué? A ver si es cierto que el Gael las puede. Bueno, entonces el Monterrey te fue muy bien, calificaste primer lugar, sí. Ya estás listo para las Olimpiadas. Bueno, juegos juveniles se llaman ya, ¿no? Juegos Nacionales. Juegos Nacionales, eso. Juegos Nacionales ya. Que se van a celebrar en junio. Ah, pues ya casi. Y ya para mayo tenemos el Nacional, que va a ser en Fresnillo. Sí. Vas a ir también al Estatal, obviamente, aquí en San Rafa. Sí. ¿Y tú estás participando en el velo o no? No, yo en velo no. Ah, ¿qué es eso? Eso lo dejamos para los otros. Si se aburren el BMX, el muchacho. Oye, ¿cuántos conquistaste en Monterrey? Digo, no. Por ahí está también ya Michelle, que también estaba participando ahí en las porristas, en los cheerleaders. Ya está de regreso, también había participado ya hace años. Y ahora sí está también bien aplicada, ¿no? Sí, tu hermana. Pues le dieron ganas de... Pues de regresar a darle. De regresar ahorita que en pleno solazo, en pleno calor, ya está ahí bien aplicada. Agradecerle a tu mamá también, que siempre apoya todo lo que tenga que ver con sus hijos, el deporte que les gusta. Sus actividades como la música también, sí. Que participas, que por cierto tienes pendiente venir a Mudak el Show a tocar la batería, ¿eh? Sí. Pues un día, ahí el Pollo Boyo ya nos dijo que tienes que venir a echarte aquí una rola. Pues ya casi no he practicado, pero igual pues vele practicando, tienes un mes para venirte aquí la próxima edición de Mudak el Show, sí. Y mientras tanto a ver un bailecito. Wow. Me da pena. ¿Sí o no? Sí, yo digo que sí. Aviéntate uno bien. Primero el Gael y luego el Marco. ¿Pero cómo? No, Aldanita no. No. Eso no. Bueno, por acá está, te voy a... Préstame un poquito el micrófono. Por acá está el Marco. Marco, ¿cuántos años tienes ya participando en el BMX? Aproximadamente 9 años. Desde los 11, 12 empecé. ¿Qué te ha dejado a ti el BMX? Disciplina más que nada. Disciplina. Y pues un poco de todo, muchas amistades nuevas, todo. Un poquito de todo y bueno, siempre el apoyo de tu mamá, ¿no? La señora Norma, que le mandamos ahí saludos también. Que ahora sí que desde chiquito, pues ahí anda contigo, siempre apoyándote, ¿no? Sí, desde muy pequeño ahí está. Muy alterada, pero ahí está. Oye, pues ¿quién no se va a alterar cuando ve a este muchacho acá brincando ahí? A cierta altura, ¿eh? Y también buenos trancazos, que por cierto en TV Tejano pueden encontrar la caída más reciente de Marco, ahí lo pueden encontrar en Facebook, en TV Tejano, que siempre está en el momento exacto. Pues una gran trayectoria también, te ha tocado pues competir con varios riders que a lo mejor ya no están aquí en Guadalajara, independientemente que si siguen compitiendo o no, pero pues también te tocó crecer con pues varios chavos que le dan bastante bien, ¿no? Sí, sobre todo, más que nada con el que entreno diariamente es Daniel Sánchez, que no pudo venir hoy, pero con él desde muy pequeño, desde que inicié, me he dado unos buenos tiros con él. Y pues con Gabriel, que ahorita es mi entrenador. El viejito ese que está allá. El viejillo que está. Pero pues todavía les da batalla, ¿eh? Sí. Y sin entrenar. Más que ya se bajó, ya le dio miedo, yo creo. Ya dijo, ahí viene el Marco, me va a tumbar. Sí, pero es muy... Muy es bueno. Que dice que como no hay nivel, pues no tiene con quién competir, entonces pues no le pegan. Oye, pues el Chico Sopa, para quienes no lo conocen, como Daniel, también ahí líder de los Thunder Eagles, y tú estás ahorita participando en el equipo de Linude. Y ya estás participando también en el velódromo. Sí. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te obligaron a ir para allá o qué? Pues la verdad sí me gusta, no entreno como debería, pero sí me gusta correrlo, pues. Porque te dedicas más al BMX, ¿no? Estás más tiempo concentrado. Es mi fuerte en sí.
Oye, por ahí no cualquiera se avienta. Ahí los brincos, ahí estamos viendo. Ahí está un brinquito. Daniel. Ahí está el Dani. Que regresó, por cierto, en esta fecha después de una lesión en el codo. Ahí estuvo participando y pues también se dan buenos llegues, ¿no? Sí, muy buenos, la verdad. No cualquiera se anima a brincar ahí. Incluso a veces que vienen riders de otros estados, pues también le saca, ¿no? No, se impone, ¿no? Sí, un poco de miedo. De hecho, varios estados sí nos dijeron que pues, está chida, pero está difícil la provincia. Oye, ahí, pues ahí de repente riders ahí que se la avientan como Loco Brandon, que ahí ya está empezando ahí. Las niñas están empezando ahí, ejemplo. La primera, están empezando a brincar. Y pues también está chido, ¿no? Porque pues casi tienes esa sección sola para ti. Pero pues también se trata de ir jalando a los demás que vienen, pues ahora sí que empezando ya con cierta trayectoria, ¿no? Sí, la verdad está muy bien, sobre todo con las niñas, que ya a nivel internacional es otra cosa. Por ejemplo, el bajarse de un arranque de 8 metros del Supercross ya es otro nivel, la verdad. Sí, porque platicamos de rato aquí también que pues lo primero para dominar pues es la tabla, ¿no? El equilibrio, la tabla, el momento exacto de arrancar, la técnica. Y aquí en el San Rafa pues tenemos un arrancadero pues bajito de cierta manera, pero ya en las pistas que también te ha tocado a ti ir a Estados Unidos a competir, pues ya es otra cosa, ¿no? Sí, otro nivel, la verdad. Sobre todo el arrancadero, como le digo, pues 8 metros, bajarse y ver una rampa de otros 13 metros largos y se impone, la verdad. Sí, la verdad es que pues obviamente pues toda la gente ya va poco a poco escalando. De repente vemos mucha gente ahí en el bicicross que va llegando, ¿no? Chavitos, ¿qué consejo les darías tú a ellos que están iniciando, ¿no? Es que no se rindan, la verdad. O sea, entrenando bien y todo, poco a poco van a ir mejorando y siendo buenos. Y no solo es la bicicleta, ¿no? A rodar en la pista, sino también la alimentación, el gimnasio, toda la preparación que tienen pues fuera también de la pista, ¿no? Sí, todo que ver, la verdad. ¿Qué haces tú? Dormir bien, etcétera. Por ejemplo, en una semana normal de entrenamiento, ¿qué es lo que haces de lunes a viernes? Lunes, miércoles y viernes gimnasio, martes y jueves la pista y si acaso también uno que otro día hago lo que es velódromo y pues ya, ahí se va toda mi semana. ¿Te dedicas a eso? Pues no al 100% obviamente, pero también en la escuela pues... ¿Buenas calificaciones o qué? Pues ahorita no estoy estudiando. No está estudiando, solo muchacho. Deporte. Solo deportista, el muchacho, agarró su año sabático. Tú sí estás estudiando, ¿verdad? Sí, yo sí. Pues hay una empresa que dirigir, así que échale ganas. Pues bueno, muchachos, ¿a quién le quieren mandar saludos? Pues yo más que nada a mi familia y a mis compañeros que no pudieron venir. Saludos. Y acá a mi amiga Nicole, a una personita de incógnito, no diré nombres. Nicole le manda saludos al incógnito. O incógnita, no sé. Es una duda. Al innombrable. Gael, saludos a... Pues a mis papás, a mi hermana. Bueno, a toda mi familia. Y también a mi profesor, a mi coach. Tu coach. Y pues ya. Ya está. Pues vamos a un corte comercial, mi buen Abraham. Y regresamos con más aquí en All Access. Rica Alfa Automotriz tiene para todos los distribuidores las mejores marcas, productos de alta calidad y la mejor opción en sonidos de competencia. Si quieres tener altas ventas en tu negocio, debes empezar por ofrecer los mejores productos del mercado. Marcas como Carbon Audio, Puma, Vision 2 y más, que te ofrecen amplia gama en bocinas, estéreos, alarmas, GPS, LEDs, etc., vas a poder adquirir en mayoreo y menudeo. Tenemos envíos a cualquier parte de la República y manejamos excelentes precios en todos nuestros productos. Es momento de consentir a tus clientes, es momento de elegir la mejor opción. Rica Alfa Automotriz. Contamos con dos sucursales, calle Ramón Corona 405, Colonia Temajac, y Medrano entre la 62 y la 64, local E5. ¡Te esperamos! We'll be right back.
All Access Racing Team. Todo lo relacionado con el deporte motor, automovilismo, motociclismo, todoterreno, modificaciones, eventos, reportajes especiales y excelentes coberturas. Las citas son los lunes y jueves a las 9 de la noche en vivo a través de nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube. Síguenos y disfruta de un gran entretenimiento en All Access RT. Pues ya están aquí con nosotros los señores de la Torre, Gabriel y Gabriel. Y bueno, yo quiero recomendarle, mi estimado Gabriel, porque yo sé que es de buen diente, a nuestros amigos de Santos Seafood, ahí en el Mercado del Mar, en específico en el Mercado Sendas del Mar, allá en Zapopan, va a encontrar los mejores productos para que le diga la señora Tere. Tere, quiero unos camaroncitos, un pulpito, una botanita. Ahí con ellos van a encontrar los mejores productos frescos, porque con ellos... las mejores cocinas y los mejores restaurantes se surten y pues llevan a muchas partes de aquí de Guadalajara y del occidente del país hasta a su cocina, a su mesa. Llevan los mejores productos: camarón, pulpo, tienen langosta, tienen surimi, tienen atún, tienen salmón, tienen muchísimas cosas que ellos por ahí comercializan. Y bueno, para toda la gente que le gusta comer bien, ya se acabó la cuaresma, pero ustedes pueden seguir yendo a consumir productos del mar de la mejor calidad con nuestros amigos de Santos Seafood. Y bueno, ahí está el mensaje de nuestros amigos de Santos Seafood, bendecidos. Y bueno, mi buen Gabriel ya nos está acompañando aquí, el coach, ya te traen aquí los muchachos, ahí no te dejan, oye, ni respirar aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Sí, no me dejan respirar, todo el día están sobre mí, ya. Todo el día ahí, te están regresando la que tú los traes ahí nomás le silbas y órale, a darle. Sí, tienen que acatar órdenes. Oye, por ahí, pues muchísimos años ya, ahora sí, que yo creo que si no, por así decir, desde que nació, ya está arriba de las dos ruedas, motos y bicis. Y bueno, una gran trayectoria también como deportista que has tenido a lo largo de los años y que hoy has decidido pues ya formar parte, ahora sí que del otro lado, dejar un poquito... la cuestión de la bici, tú como participante, pero también pues encaminar a muchísimos y cada vez más niñas y niños que están participando, ¿no? Sí, ya 22 años que duré como atleta y corredor de BMX, pero el año pasado ya decidí bajarme del nivel de elite para poder centrarme totalmente en los nuevos riders y poderles enseñar lo poco o lo mucho que aprendí en tantos años y que puedan desarrollarse pues mejor en la pista, porque a veces sí les falta algunas cosas, y cuando uno está entrenando pues no les pone la misma atención que cuando estás 100% ya dedicados a ellos. Claro, ¿no? Porque al final de cuentas tú cuando entrenas pues estás dedicado en ti, medio los ves, medio haces lo tuyo, que cuando ya estás ahora sí abajo de la bici pues ya puedes dedicarles más atención y corregirlos, darles tips, pasarles técnica. Y pues tampoco es que sea algo fácil, ¿no? Porque si fuera sencillo, pues ahora sí que cualquiera fuera coach, entrenador, maestro, y pues también es algo que se tiene que dar, ¿no? O sea, desde cómo transmitir el conocimiento, no solo tenerlo, sino transmitirlo, y cómo dirigirte con ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son chavos y andan inquietos y esto y lo otro, y pues cada quien anda en su rollo también, pero que se vaya formando esa disciplina, pues no es sencillo, ¿no? Sí, no, tienes que ahora sí que encontrar la forma a cada uno, para que asimilen la información que les transmites,
porque no puedes decirle lo mismo a un niño de 6 años que a un corredor elite, porque obviamente lo van a tomar de forma diferente. Así que tienes que estudiar a cada atleta y ver qué es lo que le falta a cada uno y poder transmitirles ya en base a tu experiencia lo que necesita cada uno. Así es, por ahí un dicho que traen los coach por ahí, pero no solo es la experiencia arriba de la bici, sino pues también la técnica, ¿no? Por ahí, ¿desde qué edad iniciaste tú? Desde los 6 años. Desde los 6 años, y pues bueno, tus papás siempre han estado ahí apoyándote hasta la fecha. Y pues me imagino que muchísimas anécdotas de carreras, no solo aquí en Guadalajara, sino también en otras partes del país e incluso en Estados Unidos que están y que sigues yendo también, ¿no? Este año ya también fuiste. Sí, ya son muchas las experiencias que he vivido a lo largo de estos años, tanto en el país como fuera de él. Y que pues gracias a eso es que me he formado. Siempre han estado detrás de mí mis papás. Nunca se han rajado. Siempre, pese a todo, ahí están apoyando. Y pues, y lo que me falta ahora como entrenador, vivir esas experiencias, creo que también son bonitas. Y se siente, creo que lo mismo cuando tú ganas a que cuando ganan las personas que tú entrenas. Que por cierto, el apoyo ha sido no solo arriba de las bicis, sino también pues a lo largo de tu carrera como estudiante. Pues ahora sí que graduado de abogacía también, y pues también licenciado el coach. Sí, pues no está peleado estudiar con el deporte. Es lo que siempre les digo yo a los que entreno, que tanto lo importante es estudiar como entrenar, y lo pueden llevar bien de la mano. Todos hasta el momento estudian, y los que no, ya estamos ahí dándoles un empujoncito para que lo hagan, buscando la manera de que entren a alguna universidad y que escojan una carrera que les guste y también lo lleven de la mano con el deporte. Ahora sí que una carrera que les pueda ser satisfactoria, que a lo mejor si a lo largo pues les pueda generar pues buenos ingresos, pero sobre todo que les dé una formación, ¿no? Porque así como en las bicis o en el deporte en general pues tienes una disciplina, también una carrera, los estudios pues te dan formación, ahora sí que para la vida, ¿no? Sí, pues el deporte te ayuda mucho en ese ámbito, te desarrolla mucha disciplina y constancia en todo lo que hagas y lo puedes transmitir de forma adecuada al estudio. Por ahí muchos chavos de repente se ve que llegan ahí a la pista, mucha gente pues que llega queriéndose meter, no tiene casco o no tiene una bici adecuada. Por ahí de repente pues el primer filtro las mamás, ¿no? La señora Tere, que les dan ahí la orientación, pero bueno, canalizarse contigo en este caso como coach para las clases, ¿no? Para toda la gente que está también iniciando en el BMX. Sí, es lo que estamos manejando ya de hace tiempo. A chavo que llegue con su bicicleta se le proporciona casco. Ahí tenemos varios cascos para prestarles. No se le niega el acceso a nadie a la pista. Lo que queremos es sumar más gente y que conozcan este deporte y que empiecen a practicarlo para poder incrementar nuestro número en la liga. Y que pues si les gusta ahí van a encontrar una familia, porque más que nada todos son familia ahí en el BMX. Y que puedan desarrollarse en un deporte y lleguen a hacer grandes cosas como los que ya lo han logrado. Que por cierto, mencionar que si ustedes van a la pista San Rafael, que está ahí ubicada cerca de Jardines de la Paz, cerca de Medrano, es pues muy conocida porque ya tiene pues varias décadas ahí en activo, van a encontrar la puerta cerrada porque es un filtro de seguridad para las personas que están adentro, obviamente filtro de sanidad también por la cuestión de la salud, pero a final de cuentas las puertas siempre están abiertas para todos quienes quieran participar. Lleven la bici que lleven, similar a lo mejor o no tanto al BMX, pero bueno, ya poco a poco por ahí van a conocer las bicicletas especiales, ¿no? Sí, pues si puedes ingresar con la bici que tengas, no importa el tipo. Lo que sí les recomendamos es que no sea de estilo de ruta o de cambios o de velódromo o las conocidas como fixie. Es así, es un poco difícil ingresar a la pista, pero todas las demás, las de montaña, las 26, las de dirt y pues las de BMX Race, sin problema puedes rodar la pista. Así es, porque vemos muchos chavos que se acercan y pues a veces no tienen quien les oriente, ¿no? A veces los papás le dicen, ay, hay bicis, métete. Pero pues lo importante es que no nomás los dejen ahí, sino que los acompañen a lo largo de su, pues ahora sí que de su vida deportiva, ¿no, don Gabriel? Sí, así es. Ahí los esperamos. Los esperamos ahí los martes, jueves y sábado de 4 a 8. Como lo dice el coach, tenemos cascos ahí, está el filtro ahí con la señora Tere. El ingreso es libre.
y los cascos, pues también ahí se están cada rato también satanizando. Sanitizando. Sí, por ahí para que este, no haya ningún riesgo de comentar de que la pista es libre, es una pista pública. Exacto. Este, hay una pequeña cuota de mantenimiento de $250. No, como lo digo Jesús. Ahí ya como nos dieron el buen tip. Este, sí. No, es una cuota de recuperación para la gente que está practicando ya, pues digamos, a nivel este ya de competencia. Este, sin embargo, pues todos quienes quieran acudir, imprescindible el casco, este, su bici, pues lo más adecuado. Y pues ahí siempre van a estar la señora Tere, don Gabriel, el coach Gabriel y pues muchísima gente, papás y mamás de los riders que pues siempre están dispuestos a apoyar a los chavos y chavas que llegan, ¿no? Así es, este, pues como dice Gabriel, somos una familia ahí, todos muy unidos, nos apoyamos todos y pues la pista siempre la van a encontrar al 100. ¿Verdad? Siempre al 100, como a veces hasta el 200. No sé, a veces hasta digo, no quiero pisar por ahí porque ya está demasiado bonita la pista, no lo vamos a acabar. No se te ensució tu bici, ¿verdad? Ni se me ensució, imagínense. Este, agradecer también, por cierto, a Tejano Mechanics ahí que le da el servicio a las bicicletas y bueno, también agradecer, aprovechando Gabriel, a la gente que ha hecho posible también las carreras, que hasta ahorita va la segunda Copa Estatal, vamos por la tercera el 15 de mayo. Pero agradecer al Comude, por supuesto, que ha sido este pues imprescindible su apoyo, este, las autoridades obviamente deportivas de aquí, además del CODE, que por supuesto tiene un gran equipo ya, no solo de coach y equipo técnico, sino también de muchísimos riders que están destacando a nivel nacional como siempre, ¿no? Sí, agradecer a todos los que se han sumado a este proyecto, a Comude por facilitarnos las instalaciones, CODE, que siempre contamos con su respaldo para los atletas y para de mi parte, y todos los patrocinadores que se han sumado a los eventos, también agradecerles mucho por eso. Y seguimos aquí adelante, el 15 de mayo será la tercera Copa Estatal, están todos invitados a participar, así seas nuevo, experto, elite, la pista y el evento es para todos. ¿Tres hits o cuatro hits? A ver, ¿cómo va a quedar? Va a irme asustando. Son tres hits, si hay más de 8 corredores, se hace el cuarto hit, que es la final. Ahora sí que depende de los corredores que se registren ese día, son los hits que vas a competir. Agradecerle a Chita también, que ha estado presente en el campeonato. Ahí está, mire, ahí está dando la vueltecita. Nos hubiera esperado que le dijéramos, aunque sea vuelta. Ahí está este Chita, también Horn, que es este, una nueva marca que está apoyando ahí el bicicross. Agradecer a Kang Racing, que se suma también, este, con varios riders también que siempre está apoyando. Sí, Kang Racing, que siempre nos apoya al BMX, principalmente a mí, a Avi, que son nuestros patrocinadores oficiales, y también que se suman a los eventos dando premiación y en la logística y presencia también. Presencia ahí en la pista, siempre están al tanto. También a Dian, a Santos, que ya platicamos de ellos. Este, AMD Motoplaza, que también seguramente ahí va a tener bastante equipo a la disposición de todos los riders. Y bueno, Acrílicos Jesse, que ha dado unos buenos reconocimientos, ¿no? Unos medallas muy padres también. Sí, la verdad que ha apoyado mucho con la premiación. Tanto Chita como Acrílicos Jesse se han rifado con las medallas y con toda la premiación. Lo están haciendo muy bien. Y pues todo lo que falta este año, con contamos toda la con ellos. También, ¿no? De los póster y demás, que va siendo mejor cada vez, este, y más para el gusto de todos los que nos gusta el BMX, ¿no? Los Silop, de ahí también siempre están las ambulancias presentes, don Gabriel. También, sí, cierto, Silop, siempre apoyándonos ahí, muy atentos siempre con los muchachos, cada que sufren una caidita, pues ya saben que el BMX así. Yo lo sé. Leves y fuertes. Este, casi todavía ni se caen cuando ya están los de Silop ahí, corren más rápido que ellos. Las helas, de volada están ahí bien capacitados y con... Gracias a Silop, al Silva. Con las ambulancias también, pues bastante buena. Así es, siempre la trae bien fibra. Que no se ha ocupado, afortunadamente, pero siempre está ahí. Pero ahí está la orden. Bueno, agradecerle también a DX Deportes, que también nos está apoyando ahí con la difusión. Obviamente a All Access, pues siempre que se pueda ahí va a estar. Y el que no falla, TV Tejano. Ahí está. TV Tejano a la orden siempre, en todos, en el momento exacto y en los mejores eventos. Eso, y también agradecerle, porque usted lo pidió, esperemos que ya esté ahí los inflables de Rockmar en la próxima fecha. Ya está también Bime Seguridad, que está sumándose también ahí, este, para que la pista esté segura.
Y bueno, esperemos que Zumpi también nos esté apoyando y llevando las bicis, que si bien no son de Bicicross, vamos a conocer muy buenos productos que están ellos vendiendo aquí a nivel nacional y que en Guadalajara crecen cada vez más los distribuidores. Saludos aquí en Don Gabriel. Pues a todos los que, a todos tus seguidores y a toda la familia BMX, y ahora sí que yo no digo que mi papada, pero bueno, sí, también hasta el cielo. Ajá. Por ahí nos quedó pendiente una rodada con las tres generaciones, ahí en paz descanse el Tejano Mayor, que también tuvo una gran trayectoria en el motocross, buen amigo el Chango de la Torre, por ahí buen amigo el Loco Camarena ahí también, y bueno, muchos motociclistas de antaño que tuvieron la oportunidad de competir y convivir con él, se nos adelantó en el camino, pero pues bueno, ahí llegaremos tarde o temprano, Don Gabriel. De la vida, nomás se nos adelanta un poquito, pero para allá vamos todos. Allá vamos todos, y bueno, saludos también a los Motoclubes Unidos de Jalisco. Así es, a Nacho Partida, presidente de Motoclubes Unidos. Próximo domingo hay una rodadita a Cocula, ahí estaremos, ahí estará TV Tejano presente. Cuando no está en el bicicross, anda de paseo o en el pozole. Ándale, eso no puede faltar. Pozole, la coquita. Chiladas y la coca. Eso, la dieta. Ahí está, 10 tacos. Mi buen Gabriel, licenciado coach de la Torre. Qué novedades ahí. Estamos viendo que cada vez abren más pistas por ahí, como la Solidaridad. El otro día fueron también acá en la Glorieta La Normal, que no son de BMX, pero que son pistas también que están fomentando el ciclismo, ¿no? Sí, el gobierno del estado está fomentando mucho la creación de Pontracks en los parques. Está rehabilitando las unidades deportivas. Y pues esto es como el primer paso para el BMX Race, ahí es una buena idea para captar talentos. Como iniciación, inauguraron en el Parque de la Solidaridad, otro en el Parque de la Normal, y creo que está en proyecto varios parques más, nomás no han concretado bien cuáles. También por ahí se abrió una pista que ustedes diseñaron y estuvieron llevando a cabo acá en el Coli, la pista de la Torre. Bueno, ese es Guadalupe Inn, creo, ¿no? Está en el parque de las Pistas, así se llama. Pero sí fue ahora sí que creación acá del coach, del Tona y de un servidor que estuvimos ahí. Saludos al Tona Cairoli, que han desaparecido, ese muchacho anda bien aplicado, ¿no? Sí, es muy trabajador el Tona. Alguien tiene que trabajar. Porque... Sí, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Ya está, saludos para quién, mi buen Gabriel. Para toda la comunidad de BMX Jalisco y para todos los que se están sumando al proyecto de promotora BMX, también saludos. Y allá nos vemos en Fresnillo, Zacatecas, el 7 y 8 de mayo. Que esperamos que las asociaciones de otros estados que aún no están listas para lo que se viene, la ahora sí que reformación del ciclismo nacional, pues se pongan al tiro, ¿no? Así es, esperemos que sí se sumen los que faltan, se sumen al nuevo, bueno, a quien va a quedar, ¿verdad? Hay que apoyar a quien quede, por el bien del ciclismo de México. Por bien del ciclismo en general y por supuesto a nosotros que nos interesa el BMX principalmente, ya lo dijeron, martes, jueves y sábados de 4 a 7, 8 más o menos, ahorita que está oscureciendo más tarde, horario de verano, ahí lo esperamos a todos y todas que quieran participar, lleven a sus hijos, seguro va a haber alguien ahí que les pase tips o vienen las clases con el coach. Gracias a las chavas que nos acompañaron el día de hoy, saludos al innombrable. Gracias a los chavos también que hicieron presentes, a los Elite, saludos al Sopa que no nos pudo acompañar y gracias a la familia de la Torre que siempre nos tiene la pista lista, los riders listos, todo listo con el BMX y no me quiero despedir sin antes recordarles que nos vamos a ir al Mexiquillo VIP en el próximo julio, ahí vamos a estar con nuestros amigos de los Lobos allá de Durango, vamos a estar viviendo esta aventura, un lugar conocidísimo para toda la gente que le gusta el off-road, del 13 al 17 de julio vamos a estar por allá, en el Espinazo del Diablo, disfrutando del off-road, seguramente va a caer lluvia, va a haber bastante agua, lodo, mucha diversión, mucha acción, y sobre todo que nuestros amigos nos ofrecen un lugar ideal para divertirnos allá en los carritos, en las cuatrimotos, en las motos, y cruzar allá la sierra entre Sinaloa, por allá de aquel rumbo, no sé a dónde vaya a ser la sede, creo que van a ser circuitos ida y vuelta, para toda la gente que le interesa, métese a la página de mexiquillovip.com, ahí vienen las formas de inscribirse a lo que es el evento, hay dos paquetes para que puedan elegir ustedes cuál es el que deciden adquirir y también ellos los van a canalizar a las diferentes cabañas porque hay una
gran variedad de lugares en donde pueden hospedarse y bueno, les van a recomendar la que esté más a su gusto. Ya vayan inscribiendo porque la verdad es que los lugares se van a agotar seguramente rapidísimo porque bueno, esta ruta del verano es una de las favoritas y esta va a ser la primera edición que sea VIP, así que nos están esperando con los brazos abiertos. Saludos al buen Norman y a toda la gente allá que está organizando con muchas ganas, con mucho entusiasmo este evento, primera edición, y que seguramente ahí nos vamos a ver los mejores clubes de México listos para la aventura. Y ahora sí, nos están reportando que se nos acabó el tiempo. Recuerden que hay 3 quinielas dobles, 6 en total, para que toda la gente que está dejando su mensaje, pues bueno, va a participar y ya vamos a publicar quién fue el ganador. Ahorita ya no alcanzamos a hacer la dinámica, pero con todos los que dejaron su mensaje el día de hoy, pues vamos a estar ahí pues sorteándolo para que puedan participar ustedes este viernes que se cierra pues ahí la jornada. A nombre de Uriel Calderón, mi buen y especialista Abraham Angulos detrás de cámaras, su servidor Arturo Díaz, los vemos el próximo lunes. Gracias a la familia BMX.